interesante. Ah, me has sorprendido. Me alegro de verte. Aunque esperaba que mandasen a más de una persona. He estado estudiando uno de los especímenes que trajimos para ver si tienen alguna debilidad fisiológica, algo que nos ayude a detenerlos. Hasta ahora no he encontrado nada. No he tenido bastante tiempo. Voy a quedarme... Bienvenido a las cámaras de éxtasis del complejo Delta. Esta instalación fue construida para albergar y estudiar a las criaturas extradimensionales capturadas durante las primeras pruebas. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Dios, no! ¡Dios mío!
sus ojos es una reliquia con el nombre código de U1, o simplemente Cubo de las Almas. Fue descubierta en 2104, situada en una región geográfica en la que los investigadores de la UAC habían encontrado evidencias de una civilización extinguida. No sabemos nada de esta civilización, salvo que existió y que desapareció debido a algún tipo de cataclismo. Esto es lo que hemos descodificado a partir de los grabados de las tablillas encontradas en las ruinas. Según las pistas que hemos podido reunir, se trataba de una sociedad culturalmente avanzada, cuya tecnología solo puede describirse como mística. Las extrañas características del U1 son evidencia de esto. Los intentos de examinar más a fondo el U1 han resultado inútiles. Los métodos de espectrometría masiva y análisis mediante radiación no han podido proporcionar una identificación fiable de la composición molecular de... Bienvenido a las cámaras de éxtasis del complejo Delta. Esta instalación fue construida para albergar y estudiar a las criaturas extradimensionales capturadas durante las primeras pruebas de teletransporte realizadas en el nivel 3. Aunque sabemos poco de su entorno nativo, los especímenes parecen ser formas de vida. Una temperatura invariable de 98,8 grados Fahrenheit. Nuestra investigación continúa y esperamos que algún día logremos comprender las tecnologías que componen el mundo. Lo que ve ante sus ojos es una reliquia con el nombre código de U1, o simplemente Cubo de las Almas. Fue descubierta en 2104, situada en una región geográfica en la que los investigadores de la UAC habían encontrado evidencias de una civilización extinguida. No sabemos nada de esta civilización, salvo que existió y que desapareció debido a algún tipo de cataclismo. Esto es lo que hemos descodificado a partir de los grabados de las tablillas encontradas en las ruinas. Según las pistas que hemos podido reunir, se trataba de una sociedad culturalmente avanzada en 2104, situada en una región geográfica en la que los investigadores de la UAC habían encontrado. Tengo el cubo de las almas en el infierno. Jamás lo encontrarás. Sus ojos es una reliquia con el nombre. Fue descubierta en 2104, situada en una región geográfica en la que los investigadores.
investigadores de la UAC habían encontrado evidencias de una civilización extinguida. No sabemos nada de esta civilización, salvo que existió y que desapareció debido a algún tipo de cataclismo. Esto es lo que hemos descodificado a partir de los grabados de las tablillas encontradas en las ruinas.